debe de quitarme lo de mis cosas aquí. ¿Ves? ¿Cómo que si no sabes cuál es mi cuarto? Ah, pues quién. ¡Ay, Dios! ¡Carea! ¡Carea! ¡Madre, que algo le he hecho de mierda! ¡Es que de mí va a estar mi cuarto! ¡Me viene a buscar, no mola! Nadie sabe cuál es mi cuarto, yo no sé para qué me metió ropa mía ahí. Ay, este voladito es mío. Ay, ¿quién le va a quitar a Chuqueda? Ay, ya quisiera tenerlo. Ay, fue bien. ¿Cómo dices? Sí, la que te falta la calor. La verdad que sí. Sí. Calme. Ay, sí. Yo le voy a decir que me lleve el mensaje porque la verdad como que hostia estar tanto contigo. Ah, pues bien, aquí. Eso es lo que es allá en el Carmelo. Será. No sé. ¿Qué? ¿Pues ocupa su espacio? Vaya, ve. Yo puedo estar donde yo quiera. No, porque al fin y al cabo es mi casa. Mi casa, sigue la pura al trigo. En mi casa. Al fin y al cabo es mi casa. Ah, pues puedo sí. Entrar donde yo se me dé la gana, pero ahí no me gusta sí. Porque peligrosa hay pulgas. Ay, mejor pulgas aquí que anteojo. Te pago si caía un piojo, querido. Hasta lo más escondido donde hay piojo ahí en el cuarto. Tal vez es lo más escondido, no están a la vista, como ahí donde hay pulgas acá en cualquier lado. Ah, pero si yo tengo pulgas, te las pasa Carmelo. Porque si va rápido lo donde vos. Lo de pulgas te queda en mi cuarto. Ajá. Muy bien, entonces pulga a Carmelo cuando de entre ahí, atrevida. Arrimada. Atrevida. Yo la arrimada, dice ella la que venía a arrimar. Ajá. Como que quién le dio Carmelito a su cuarto. Pero ¿quién viene primero a esta casa? Es lo que yo voy. Ay, no, arrimada, dice ella la que vino a arrimarse. Yo ya estaba posicionada aquí en mi casa. No sé si en tu presencia la que ay, absorbe. Sí. Y así como que desprende toxinas, no sé. Ay, pues bien. Pero yo no sé qué hace aquí adentro, porque no para la vez del río, pues. ¿Quién con ganas? Pues. No, porque yo no estoy diciendo que me sienta sofocada y todo eso. Yo estoy bien. No, y como ya está acostumbrada a lo que tenés. Yo soy digna de lo que yo tengo. No interesada. ¿Y quién habla de interés? ¿Y quién es la que ha llorado ay, todo el tiempo? Ajá. Nah. Ay, si era tú querida, la que siempre ha llorado. Ah, pues bien. Ay, Carmelito, apúrate, que estando solo con esta mujer, me asfixia aquí. Está viendo la cara de. Lo que pasa es que sos hipócrita cuando está Carmelito. Es que como es mi marido. Falsa, es que mi marido. Cuando está Carmelito. Es que mi marido, ve. Hipócrita es otra. Siempre. Yo cuido lo que tengo, que es mi marido. Es lo único que vio. Oh, pero es eso. Yo, mi marido, pero lo cuido. Ah, pues bien. Pero yo sé que. Lo único es por ratos, querida. Eso no me preocupa a mí. No, yo sé. Te resignas. No, pues sí, quien lava la ropa es o pues, no yo. ¿A poco? Eso es lo que vos decís. Más no sabes que él manda. Manda. El día que me toca a mí, él manda a lavar. Ajá, yo quiero ir peor. Arrimada, rehuevona, a lo ¿y último. ¿Qué te interesa? ¿Qué a te lo interesa? Último remató ella. Siquiera yo, pues yo siquiera con mis manos lavo la ropa, no pago, no me la doy de que tengo yo ahí bien acá. ¿Cómo fue? Era que como que, así como que esas palabras. No, pues si es no lo que le. No me interesa. No, si es lo que le conviene a uno, se hace el sordo. Toda la vida te he hecho igual. ¿Yo? No, ni modo que los pollos que andan ahí. Yo me importa poco lo que tú opines, es lo que te quise decir. Ay, ¿qué crees? Yo no me siento mal con lavar la ropita con mis manos. Porque sé que en un futuro no, pero hay que como, hacerlo. No, porque Carmelito él me ha dicho, no, tus manitas no te las dañen lavando. Ay, lo que pasa. En cambio a ti te tiene como así, como que una no, criada. Pues yo digna me siento de lo que soy. Claro. De hogar, una mujer de hogar, no una mujer de que está acostumbrada a que le den. Y de hogar, pues claro que eso hace una mujer de hogar, lavar, mantenerle la verdad, comida. A mí no me gusta sacarte no, pues, muchas cositas que. Obvio que, la que te las tienes merecidas. Las mujeres de afuera, lo único que lo que buscan, que el hombre solo las haga feliz un ratito y hasta allí, pues nosotros de hogar no. Estamos dispuestos a lavarles, a plancharles, a hacerle la comida. Tienen razón, si nunca tenía un. Bueno, yo no estuve dispuesta a dejar a mis hijos abandonados por venirme con un hombre. Ah, de veras, no.
Pero uno sabe por qué tiene sus hijos. Peor, prefiero que mis hijos estén mejor allá y no que estén viendo a una cualquiera aquí que Carmelo ha traído. Al menos. Pues sí, hasta ya están viendo. Pues siempre me cuido. Siempre me cuido. Cuando ya tengas tus propios hijos de Carmelo, me no, vas a cuando contar. Tenga mis propios hijos, créeme que voy a dar todo por ellos. Ay, sí, semejante huevona que hasta ellos. Paga para que laven la ropa y me voy a mandar la criaturita, ¿eh? Andes con uno en la nuca y uno no presta contando. Feliz de la vida, lo voy a andar cargando de allá para acá. Ay, sí, pagando hasta para que te anden ahí limpiando hongos chucos que tenés en los pies. De pelear contigo, me va a poner ay, el mismo aquí. Ay, ¿sabes qué? Gracias, me causa hoy todo este problema que tenés. Está Carmelito, corazón. Hola amor, más lindo, ya viene. Qué bueno. Ya viene, qué bueno, me alegro. Hola corazón. ¿Cómo te fue? Ayo que bien, dijo. Qué bueno. Ajá, porque ya viene. No, eso es lo bueno, que ya viene y completito, miren. No me ha quitado nada, todito viene completito. ¿Qué fue hacer? ¿Qué andaba haciendo? Ahorita ya está, ya tengo el hermano. Está bueno. Ajá. ¿Qué le cuento, familia? Ah, mire, cuando esté por qué la motivo. Ay, y a las dos quiere llevar donde ella. Sí. ¿Qué es su familia? Que tiene dos mujeres aquí. ¿Contenta? Ah, gracias, dígale a la cuñada Marta que le agradece. Ay, qué linda la cuñada siempre. Pero digo Marta, aquí. Porque ya está. Sí, sí, ella conozco a todas sus hermanas, sí. No. Me alegra mucho, dígale que igualmente cuando lo vuelva a ver, que igualmente saludo para ella. ¿Ya comiste, Fabi? Ya. Ah, bueno. Mi hermano. Que no quiera mucho tu hermano. Ah, pero ya sabes. ¿A tu familia? ¿Qué es una casa, no la visita? Ah, pero vamos a verte. A rato vamos a visitar la familia. Tenemos que ir. Mire, una pregunta, ¿quién me la va a contar? Yo, mamá, no la ¿cuál? Sí, yo lo lavé, me imagino por ayer. Me imagino. El turno de ella, por me eso. Me imagino por qué está preguntando, por qué crees que ya se me maquillé, ya solo me falta poner el vestido. Sí, la no, pues ya ayer el turno sí, de ella. Sí, yo lo lavé ayer la invitación y sí. Entonces yo quisiera algo que me gustara en el corazón. Yo ya casi no estoy lista. Yo pero ya. La invitación yo la había visto antes que quitar el pantalón. ¿Se acuerda que me la enseñó? De verdad, que no se la entregué. No, solo me la enseñó. Ajá, mira, mi amor, me dijo aquí le invitan. Dice Carmelo y Noemí, se invitan a. La invitamos Carmelo a la y Noemí, si son. Yo sé para qué me enseñó aquí, no, decía. A ver, el bola de derecho. Ah, pues sí. O no decía así, amor. No decía así. Ah, ¿verdad que no decía así, Carmelo? Solo se la enseñé. Sí, pero decía. Vale, ¿cómo Carmelo te queda el tiempo si no la has leído? Porque sí puedo leer. Tal vez pues te equivocaste. Ajá. No decía. Digo, ah, pero allí decía mi nombre, no el tuyo. ¿Cómo te llamas? Que yo sepa, no te llamas Noemí. Decía Noemí Carmelo. En ningún momento, Noemí no estaba involucrada. Ah, los lentes que hacían falta, se los hubieras puesto porque no es bueno, pero necesito. Pero leer. Quiero que nos quede claro que ya viste las dos. Claro que vale. Sí, mi amor, sabes que te amo por eso. Ay, Carmelito, claro que vamos a ir. Vaya, vale, pues, está bien, bueno, claro que sí. Sí, vamos a ir. ¿Cuál ropa nos ponemos? Ah, vamos a que vaya bien. Sí, pa. A ver, ese cuarto se pone ahí y lo vaya. Más o menos, digo que es peinadita. Ya. Bueno, ya necesito más ella, más que la arreglar, que necesito un poquito. Como dijiste, eso es lo bueno de ser bonito, no necesita mucho. Ay, pero créame que yo sí puedo ser necesitado. Ay, mucho. Sí. Voy a comprar una de la que te la llevo, le dan 30, no le llevas el 30. Pare 13 y llevo la que tenés vos ahorita. Pero yo mando a 13 porque, y le tenemos. Vamos a divertir un rato. Vamos a divertirnos. Sí. Qué bueno, eso no. Porque lo bueno es no, qué bonito vivir. Y por eso venía algo ligero yo, porque hoy la tarde ligerito, ¿eh? Entonces, está temprano ahorita. Como una boda, tiene que ver baile. Sí. Ah, todo lo mismo. Vamos a ver, vamos a ver qué. Que tal vez que baile no diga, ¿verdad? Bien, en boda siempre baile. Pero como hay que se queda católico, no hace. Ah, es. Aparece una. Ah.
evangélico. No, bien hay... baila. Burra. Bien. Bye. Y yo dije, le va a la expresa. Yo no me acordaba. Mm. Ah, está bueno que me trae, pero yo lo quiero. Y bueno, yo lo quiero muchísimo. Lo amo. Sí. Yo lo amo. Carmelito, vamos a irnos juntos, ¿no? Ay, sí, los tres, los tres, los vamos a ir juntos. Ay, ella, ¿qué crees que lo vamos a traer? ¿Qué conmigo también? Mira, mujer, ¿tú? Que sea la otra, no creo que va a andar por pegar. ¿La otra quién? Venga para acá, Carmelito. Venga, venga. No, ¿qué? ¿Dónde estuvo? Pero, ¿a quién andas por ahí? No te piso la cara, no necesario. No, hay que la... Ay, mira, no conoces a la bruja. Mira, tengo un espejo, vas a hacer cuenta que te otro. Oye, perdón, no, pues mi hija, vas a hacer. Ojalá no te quebrar la espejo, no te vas a echar a perder todo. No, no, me imagino que vas a estar quebrado porque ya lo dejan. Pero yo tengo lo mío, no, 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 los tuyos, no, 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 los tuyos. No, para que voy a ir, necesito para la verdad también. Dice que se amarre clean si quieres, no, por vida. Que la gente ve cuánta la gente en la voz. ¿Sabes qué, Carmelito? Voy a ir a vestirme. Bueno, yo no voy a ocupar mucho tiempo como otra bruja por ahí. Eso esperemos. Ya verás que no, querida. Ay, no, pues sí. Vamos a bailar. Vamos a bailar de otra manera. Seguro que bailas todo. No puedo, pero. Ay, le hacemos lo que podamos, bailamos. ¿Te lo vas a decir? Sí, claro. Ah, pues no me vaya a dejar ahí a un lado. ¿Cómo va a ser trabajado? Pero usted me indica que la usted es menos. No, no me hagas menos. No, pues si es eso lo que usted me dice. No, claro que no, yo. Y quiero que bailemos, pues nos demos a conocer ahí con toda la gente que va a llegar, como pareja que somos, pues como estamos acompañados, entonces no, tenemos que darnos a conocer a la gente nueva que va a llegar a la boda. Sí, porque en pareja, ¿no? Pues sí, claro que sí, no me va a ignorar usted no. Ahí, digan, ve, la mujer de Carmelo solita y está allí. Y sí, también se me olvidó, cuando me fui, decirle. Sí. Vaya, y si yo le quiero decirle también, fíjese que en la carta como decía. A mí ya me la había enseñado y a ella no, ¿verdad? Y ella se la yo. Vaya, pero como yo el pantalón se la enseñé, me lo tomé a la otra pantalón y como se me olvidó. Pues. Ah, vaya, pues sí, pero no se la habían enseñado a ella, pero ¿por cómo ella dice que el nombre de ella tiene y el mío tiene? Pues usted leyó allí, ¿verdad? Si yo leí, yo sí puedo leer, gracias a Dios puedo leer, donde decía Noé, Carmelo y Noemí nos invitan a nuestra boda. Yo sepa, yo me llamo Noemí, no ella. No, ¿y por qué ella dice que el nombre de ella tenía? No, pero vaya, usted fue que la vio primero entonces. Por eso, pero sí, ya no me acordaba, yo nunca pensé que usted iba a dejar que ella revisara el pantalón y lo dejara ahí. Ella me lo lavó. Pues, ella es la que está allí diciendo que es el nombre de ella, ¿no? ¿Por qué no es así? Pero bien, ¿para qué vamos a ir a la boda? Pues si vamos a ir, que vamos a ir. Pues si es así. Va, que vea, Brujita, te necesito mucho. No, pues póngale sombrero, quiere porque está el pelo. ¿Verdad que vamos a bailar también? Vamos a bailar también. A las 9.000 la podemos dejar un ratito ahí sentadita. A ver, dijo que si bailar un rato, ¿por qué no puedo? Ay, ¿qué es? No se necesita mucho para eso. Ya, con el tiempo de poquita, me tienen que enseñar. Usted solo se deje seguir, mire, si viene así, mire, oh, mire. No se necesita mucho. Nada. No, no, o sea, todo hay que dejarse. Mate, todo es dejarse guiar por el ritmo de la música. Ah, no, sí, sí, papá, me enseña. Me enseñan suficiente con que baile conmigo. Pero como allí yo le digo como que vamos a ir los tres, ¿no? Más de una, me tienen que enseñar más mejor la otra vez, no sé cómo. Hija pobre, sí, hija pobre, ya no te puede mover los pies para adelante. Ya no me puede mover. Pero como recuerden que vaya, pongan ustedes con un baile, ellos con el otro. Y entonces tienen que enseñar ustedes. Ah, vuelvo a brincar pues. Pero ustedes me tienen que enseñar a todos ustedes cómo va a ser para bailar. Será. A ver quién puede más, pues le quieren. Ni cómo está eso y por qué. Yo no entiendo por qué la va a llevar. Si sí, en la tarjeta decía claramente Carmelo y Xiomara. Vaya, y decía Carmelo y. Lo que pasa es que esa es una gran arrimada metiche que yo quiero venir ray de cola. ¿Por qué? Lo que pasa es que le arde que es el nombre de mi otra guía la invitación. Vaya, y como ella dice la vio primero, que ah, pero el hecho yo, que yo se la enseñé, va bien el mío. El hecho que la haya visto primero no quiere decir de que pues, el nombre mío tenía ahí. Yo como no me fijé, va, solo dejé pero que bien que no podíamos ir y dejarla y si es que ahí nadie la ha invitado. Ah, pero bien que la vamos a ir a usted. Ajá, así llevamos los tres a los buenos. No te arregles mucho, que de todos modos ya no tenés arreglo. ¿Quién lo dijo? No, yo no sé para qué la vamos a llevar, o sea, si de cola va. No, yo puedo llevar, para ir así vamos los tres puntitos, mira. Llegamos allá. Uy, chica, ya funciona. Ay, que esto se va listo para una boda. Dios mío, ya funcionó. No vamos para el zoológico. Ya funcionó. No, uy,
que el hombre dio el cabello. No, pero prefiero mejor andarlo así. Ahí ya le vestido. El que el hombre dio el cabello. Ya sí, vestido, te lo compré. ¿Eh? Sí. Los gustos tienes. Sí, mire. Lo que... Ay, ¿quién lo dice? Como que ya funciona. No, es que estos son vestidos para ir a boda. No, no de eso, para dormir. Y a bailar en algún table bajo. ¿Y este le gusta? No, uy, ¿cómo va a creer que me va a gustar eso? Me hubiera mandado a arreglar medio el cabello. No, con solo recogerme lo tengo arriba, no como otra que ni siquiera recogerse lo tiene arriba. Pero sí, más ni bien bonita la cosa. Sí, Carmelita, voy bien. Ay, gracias, por eso lo quiero, Carmelita. Pero bonita. No, sí, pero bonita. Por eso te acompañé conmigo. Así que verdad claro. Que sí. Mire, le voy a poner sombrero porque mire, más sí. Mire, qué bonita le vieran. Ay, Carmelito, me imagino que va a traer un regalo para cada uno porque yo no voy a llevar el mismo regalo que él. Ay, ¿qué creíste que solo vos te iba a comprar? Porque, claro que no. Que vos traes, lo último, sí, porque ve que me quiere también. Ay, que no te creas que solo vos te quiere, si quiere ahorita. Bueno, mira, mi amor, para que le vaya bien, no le quiero hacer. Ya vamos a regresar. Vaya, mi amor, chica, te lo esperamos. Qué payasa, te ves que voy a vestir. Hubiera buscado un color de brasier que tuviera con el vestido.